Hola, mi nombre es Glenda Johanna Chávez Mencos. Yo soy alumna del programa de emprendimiento del Centro de Rehabilitación Integral del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Yo me rehabilité hace varios años. Después de mi rehabilitación, me integré al programa de emprendimiento en el cual me enseñaron a elaborar casitas y paletas de chocolate. En este programa hay diversidad de emprendimientos en el cual uno puede participar y a mí me encantó participar en el de chocolates. Tengo a la venta paletas y casitas, trabajo con chocolate blanco, chocolate amargo, chocolate semi amargo combinado con almendra, manía, coco, choco crispies. Yo aprendí a elaborar las casitas y paletas utilizando medidas con medidores de diversas cantidades. Hay de media cucharadita, hay de cucharadas. Empiezo a derretir el chocolate en baño maría, calculo el tiempo del agua, derrito el chocolate, lo pongo en el molde, coloco palitos y cuando ya está en la bandeja llena, lo meto a la refrigeradora. Y calculo un tiempo como de 15 a 20 minutos para que el chocolate llegue a la textura más dura. Entonces, después de sacarlas de la refri, dejo a que lleguen a su temperatura normal, en el cual empiezo a empacarlas. El empaque ya tiene una etiqueta en el cual dice variedades Joani con mi número de teléfono, al cual me pueden ubicar y si desean algún pedido de paletas, pues yo con 3 días de anticipación lo puedo elaborar. Acá me han enseñado cómo empezar a hacerlo, a ponerles etiqueta, a cómo ser ordenado, a cómo llevar el financiamiento de cada producto. Este emprendimiento me ha servido a nivel personal y familiar. Personal porque día a día me demuestro a mí misma la capacidad que yo tengo para salir adelante. Y también para mostrarle a mi familia de que sí podemos seguir, me ha ayudado a aportar económicamente a mi casa, apoyar con algún pago que haya pendiente, pero sobre todo, a ser una persona independiente. Agradezco al Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, al Centro de Rehabilitación por la enseñanza que nos dan, que nos motivan a seguir adelante y a no dejarnos vencer. Por una Guatemala inclusiva, Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.